Nos dedicamos a comprar y restaurar autos clásicos. Algunos están casi bien, necesitan mejoras, pero otros están casi aquí, en el depósito de chatarra, y necesitan una restauración. Yo sé que todo auto tiene una historia y que nos encariñamos con algunos, pero de los que hicimos últimamente, ¿cuáles te gustaron más? Bueno, es muy difícil elegir. Pasó todo muy rápido. Lo que recuerdo es que compraste muchos autos y después, ¿nada más? Te voy a refrescar la memoria. Salí en busca de una leyenda, el poderoso Pontiac GTO, su fantástica performance y su gran estilo. Una camioneta Ford F1, una silueta inolvidable de los 50, una belleza. Un MGA, el deportivo inglés que triunfó del otro lado del Atlántico. Un BMW 2002 TWI, uno de los verdaderos héroes innovadores de Baviera. Un Datsun 240Z, una estrella de lejano oriente. Y un auto que a la gente le gusta odiar, el AMC Pacer. Supongo que tampoco olvidaron el encantador Volkswagen llamado Safari. Y por último, el De Soto, un auto de los 50 con un adorable motor Geno. Si quieres saber qué autos conquistaron mi corazón, entiende que cuando llegas con un auto, no importa qué tan bien o mal esté, la conquista no ocurre en ese momento. Tengo que convivir con el auto para llegar a saber si lo quiero o lo odio, pero lo que te puedo asegurar es que creo que ninguno de los autos que tuvimos quedó como habíamos planeado. Pero no te equivoques, siempre hay un plan. Yo no salgo a comprar el primer auto que veo. Estados Unidos es muy grande y estuve dispuesto a viajar muchísimo para hacer buenas compras. ¿Qué te parece este? ¿Hay segunda alternativa? Sí. Hasta fui a la costa este. Fui a Oregon, Texas, Carolina y a todos los rincones de California y compré vehículos espectaculares. ¡Ah, fantástico! Compré este hermoso BMW que había estado parado 17 años. Voy a tratar de mover el motor a mano para ver si gira libremente, porque si está agarrotado, este auto no va a servirme. ¿Me lo permites? Sí, claro. Bien. Bien, voy a tratar de moverlo. Ya. Gira, vamos para el otro lado. Sí, el motor se mueve libremente, no está agarrotado. Es una buena noticia. Para demostrar que podemos probar algo diferente, busqué un auto al cual la gente insulta con entusiasmo, el AMC Pacer. Y en cuanto lo vi, me sumé a la multitud. Aquí está. ¡Oh, Dios! Muy bien. Sí, no, no es para mí. Gracias, Mamie. Oh, hasta luego. Nos vemos. Ven, Mike. Oh, no. Ven. ¡Wow! Eso es hermoso. ¡Qué auto tan raro, ¿no? Es hermoso. Es un Pero Pacer. Pero verlo en persona te deja sin palabras. Creo que la única manera de evaluar esta rareza es andar un poco por la calle y ver cómo anda. ¿Estás de acuerdo con eso? Oh, por supuesto. Pruébalo. Gracias. El GTO azul fue embriagador y su motor V8 me enamoró. ¡Oh, mira ¿No eso! ¿No es hermoso? ¿Puedo acelerarlo un poco? ¡Sí, claro! ¡Oh! Tiene el motor Pontiac 400 sacado de un GTO 67. Tiene compresión 11:1 y el original del 65 Tri-Power. Tiene alrededor de 400 caballos. Me imagino. Te lleva rápido al trabajo. Te lleva rápido al trabajo. Y quería una camioneta común y corriente y la conseguí. Fantástico. Terry, qué hermosa camioneta. Me hizo sonreír de inmediato y para mí fue una sorpresa porque cuando voy a ver un vehículo, siempre estoy preocupado por saber qué hay debajo de la pintura, si hay masilla o si no la hay. Pero aquí está todo a la vista. No hay ninguna duda, es quizás el vehículo más desnudo que he visto en mi vida y me encanta por eso. En el centro de Los Ángeles, en una tienda de autos clásicos, había un MGA un poco deslucido, pero yo vi que podía tener un buen futuro. Y tiene el interior de cuero original. Sí, se nota que el interior la pasó bastante mal, por así decirlo. El volante y el tablero están deslucidos, faltan las alfombras, faltan aquí, en la puerta. Es muy triste ver un auto tan emblemático como el Z en este estado.
Quiere decir que hice muy bien en comprar el que yo compré. Sí, te arriesgaste mucho con ese auto, pero fue fantástico. Y para conseguir un auto fantástico hay que esforzarse. Mi vida es dura, pobre yo. Tuve que soportar el tráfico del centro de Chicago para ir a ver este GTO increíble. ¿Y qué me parece este auto? Bueno, que lo diga el motor. ¡Esto es fantástico! Este auto tiene un gran sonido. Y por supuesto, la gente lo mira donde quiera que vaya. Y es lógico, porque el ruido que hace es suficiente para que alguien pare y mire. No es discreto, no es silencioso, sino todo lo contrario. Y a mí me encanta. El proyecto de la F1 fue un dolor de cabeza desde el comienzo. Originalmente, esta camioneta traía caja de tres marchas y palanca al volante, pero ahora tiene caja de cuarta y palanca al piso. Cambiaron la caja original por una manual de cuatro marchas. La caja no tiene ninguna sincronización y esto implica toda una nueva experiencia de manejo. Hay que usar el famoso doble embrague, piso el pedal, pongo punto muerto, suelto el pedal, vuelvo a pisarlo y a ver si encuentro la primera velocidad. Sería muy bueno si esto tuviera caja automática. Sería excelente. Y tuve que ser paciente con el MGA, que tenía un motor 1500 debilucho. Aunque en realidad era un 1600. Tuviste suerte. Debo decir que me sorprende bastante lo divertido que es manejar este auto. El motor tiene apenas 1.5 litros, pero es muy ágil. En aquella época, este auto aceleraría de 0 a 100 en 16 o 17 segundos. Y eso, en teoría, es espantoso. Pero desde aquí, se siente muy potente y suena muy bien. Hay que usar mucho la caja para sacar lo mejor, pero me encanta. De acuerdo, pero no fue el peor momento. Pero el de Soto era una lata. Sinceramente, pensé que la gente se iba a reír de mí. En cuanto a la estética general del auto, voy a decir que no me gusta para nada. Porque hay partes cromadas que fueron tratadas o pintadas horriblemente. Y eso no queda bien. Y si sumamos a eso el color ridículo de las ventanas y esas llantas espantosas, esto es una defecio andante. Y el BMW Safari no fue el que mejor funcionaba. Cuando pruebo un auto, siempre es bueno ver si tiene potencia. Y este la tiene, pero por cuestiones de seguridad también tengo que ver si frena bien. Y ahora que no hay nadie detrás ni delante de mí, voy a probar los frenos. El recorrido del pedal no termina jamás. Al final para, pero el pedal llega hasta otro condado. Y el otro problema es que el auto se apagó. Cuando pisas el embrague y paras, el motor se apaga. Hay que ver por qué y solucionarlo pronto.